Bendiciones, mi pana, soy tu pana. De igual que me te traigo las noticias de hoy, ¿vale? Son las notas del parche, algo muy interesante, que es que yo estoy en plan, ¿what? O sea, Eramis sigue, o sea, bueno, como que ya me esperaba que seguía viva porque al final la vemos estasiada, congelada con el hielo cósmico, pero es en plan, hay un pequeño detalle que no sé si os fijasteis vosotros, yo no sé si es que no me fijé o no lo recuerdo porque es que estuve haciendo muchas cosas durante la campaña, probablemente vosotros también, pero hay un detalle muy importante en la lucha final que de hecho se puede ver en el juego, además de en la cinemática, que seguramente pasasteis por alto, y es que es en plan, sí, o sea, Eramis de hecho está aún trabajando en su plan, ¿vale? Es como que no ha fallado en nada realmente. En fin, vamos a pasar a ello. Antes, súper brevemente, pasamos por el patrocinador del canal. Gracias por apoyarlo y checarlo. Si no lo habéis hecho aún, pues, como os digo, merece la pena. En fin, os lo explico súper brevemente y pasamos a ello. ¿No tienes tiempo o ganas de conseguir algún exótico, pero te mueres de ganas de utilizarlo en tus actividades favoritas? Nuestro patrocinador Blazing Boost puede ayudarte con ello. Con una puntuación de más de 9.500 en reviews positivas, más de 5 de 5, y hacedme caso, las he leído, la gente está contenta con lo que hacen porque lo hacen bien. Abajo en la descripción tendréis un link con además un descuento de 2 euros en la incursión cripta de la Piedra Profunda. Os pueden ayudar en todo tipo de actividades, no hacen trucos, no hacen cheats, y como os digo, son los mejores en este tipo de ayudas, así que si os interesa tenéis un link abajo en la descripción. Ahora, es probable que me diese cuenta durante la campaña, pero que al hacer tantas cosas durante la primera semana quizás no me acordase de ello. El caso es que si os fijáis, al derrotar a Eramis, podéis fijaros en el brazo cómo le está ocurriendo algo, ¿vale? Y si os fijáis en esta cinemática en particular, podéis ver que ese brazo, en el que tiene un aparato tecnológico enganchado, ese de hecho lo utiliza para utilizar la estasis, ¿vale? Es decir, lo usa para poder manejar la estasis. Y es uno de los inventos del resto de lugartenientes que tiene. Y si os fijáis en esta escena, o sea, se está congelando a sí misma con lo que le queda de poder, por así decirlo. Y ahí sigue, es decir, que supongo que queda claro que Eramis no está muerta del todo, está congelada en estasis, no es que la puedas fragmentar, no es que hayamos terminado con ella, ahí quedó la cosa. Y de nuevo, os voy a volver a pasar esta escena por si no os habéis fijado. Pasa muy muy rápido, esto es nada más al comenzar, pero si os fijáis es ella quien se congela en estasis. Fijaos como con el brazo que está congelado se golpea al otro que es el que comienza a congelarse, es decir, que es su plan desde el principio. Ella, obviamente, también había preparado otra serie de cosas, como por ejemplo Atrax 1, la primera exocaída, y otra serie de... ahora no sabría cómo llamarlo. Básicamente tiene un plan entre manos que aún sigue elaborándose detrás de escena. Y no sabemos cuándo volveremos a verla, pero estoy bastante seguro de que volveremos a verla, quiero decir. No es de eso que... ni como en las películas de acción en la que desaparece y dices, vale, igual la hacen regresar en algún momento. Es que ni siquiera ha desaparecido, ¿vale? O sea, sigue pudiéndose encontrar en el juego, solo que está ahí estasiada, ¿vale? Congelada por el hielo cósmico. Así que sí, o sea, igual no le prestáis esa atención o igual no lo recordáis, pero eventualmente volveremos a ver a Eramis. Decidme qué os parece eso. ¿Es una villana que os haya gustado, ¿vale? Que queráis ver de vuelta. Mi opinión es buena villana, ¿vale? Es decir, desde hora cero y desde que supimos de ella, desde que escapó de prisión de los ancianos, creo que ha sido buena villana, ¿vale? En esta historia, pues, se le ha dado mucho más perfil a su personaje, ¿vale? Mucho más carácter, por así decirlo. Y creo que estará bien su regreso, no sé cómo será, pero ahí tenemos una buena villana caída. Decidme qué opináis abajo en los comentarios y ahora pasamos a las notas del parche. Ya lo estaba subiendo y ya casi me olvido de esto, pero es muy importante. O sea, fijaos, esto lo subí el 8 de octubre, ¿vale? Y esto es Eramis con otro shader. O sea, un shader... shader, por así decirlo, es una armadura completamente nueva que no hemos visto dentro del juego, ¿vale? O sea, es muy, muy distinta. Me recuerda un poco a los 9, ¿eh? No quiero decir que estén relacionados, pero es una opinión estética, así, muy por encima. Pero sí, o sea, me parece que esta Eramis no la hemos visto ahora y que podría ser la que regrese. Esto lo vimos en un artículo, no sé si era de Edge Magazine, creo que era de Edge Magazine, si no recuerdo mal. Y os subí esta imagen porque, bueno, la estaba utilizando para una de mis imágenes, la recorté y os la subí así a lo Eramis con nuevos shaders. Pero sí, esta no la hemos visto, así que es probable que sea su regreso.
Pasando a las notas del parche 3.0.1.2 que llegó el 14 de diciembre de ayer, aquí tenéis todos y cada uno de los cambios, y no son pocos. Han bufeado a los hechiceros, han solucionado problemas que tenían que solucionar desde hace un tiempo y, como veréis, han cambiado bastante las cosas, aunque sea un pequeño hotfix, así que vamos a ello. Para comenzar, en cuanto a temporada de la caza, han ajustado el señuelo del criptolito para permitir que los jugadores lo carguen en la mitad de tiempo, o sea que lo han bufeado el doble, es mucho más fácil completarlo, el doble de fácil por así decirlo, el doble de rápido. También han aumentado el límite de cargas de señuelo de criptolito de 3 a 5. Otra mejora. También han corregido un error por el que los jugadores tenían que volver a adquirir el señuelo de criptolito cada vez que abrían el juego. También han corregido un problema relacionado con la descripción de las exclusiones de señuelo. La ventaja 1 para todos hacía erróneamente como posible recompensas para irse a Corsaria y se ha cambiado por la ventaja implacable. En cuanto a actividades, han corregido un error que impedía que algunos jugadores pudiesen progresar en la campaña Los Renegados. También han corregido una ubicación en la que los jugadores podían salir del entorno. Han corregido un error por el que algunos jugadores no podían pasar de la primera misión de Surgirán Guardianes en la aventura de introducción Nueva Luz. También han corregido un error por el que el desafío semanal de la estasis se había traducido incorrectamente en algunos idiomas. Han corregido un problema por el que la aventura Lamento Perdido no progresaba con los minotauros, las hidras o los cíclopes, eso yo lo experimenté y seguramente muchos. En cuanto a recompensas, han corregido un error por el que se podían reiniciar algunas recompensas de incursión al borrar personaje. En cuanto a economía, han ajustado un intercambio, de hecho, los intercambios de materiales de destino con el armero para reducir la probabilidad de que se soliciten materiales de destino que ya no estén disponibles. En cuanto a combate, han corregido un error por el que gesto pilla-pilla reducía el daño recibido, o sea, damn boy. Luego, en cuanto a habilidades, la explosión de penumbra, que es de hecho la de hechicero. Han aumentado el alcance de los proyectiles de esta en un 37%, lo cual es considerable, y la distancia mínima para activar la habilidad cuerpo a cuerpo a distancia se ha reducido en 32%, es decir, más de una tercia parte casi. Eso permite activarla más cerca de los objetivos. También han corregido un error con la super terremoto glacial de Titán, por la que a veces el ataque cuerpo a cuerpo no se activaba. También han solucionado un problema por el que la acción y la animación de ataque de convulsión de los jugadores podían no desaparecer para otros jugadores. En cuanto a armas, solo a un cambio, han corregido el error por el que el ataque aéreo pesado de Lamento se activaba cuando el arma no tenía munición. Y en cuanto a plataformas, finalmente, han corregido un fallo por el que la lista de amigos de PlayStation no se mostraba correctamente y han corregido el screen tearing que se producía en algunas consolas. Esos son todos los cambios de esta reciente actualización del 14 de diciembre y os recuerdo que este 17 de diciembre habrá otra actualización con más cambios por los que, como no, pasaremos aquí en el canal, así que atentos a ello. Ha sido un breve noticiario. Hemos hablado de Eremis y de montones de recientes cambios, pero pronto también llega la Aurora. De hecho, hoy mismo llega la Aurora, probablemente. O sea, lo estoy grabando el 14 de diciembre, pero mañana ya llega la Aurora. Así que en unas horas o minutos, nuevo vídeo. Al margen de eso, también me parece que ya deberían poder obtenerse todos los pingüinos, si no me equivoco, así que os subiré guía de eso también, la localización de todos los pingüinos, por si os falta cualquiera. Y al margen de eso, novedades, ¿vale? Ya veremos qué más ocurre, porque los secretos de Europa no terminan hasta el 12 de enero y cualquier día puede que nos sorprendan. Estaré ahí atento, ¿vale? Para cubrir la primera hora para vosotros, así que atentos vosotros al vídeo. Suscribíos si no lo estáis, activad la campanita para que YouTube os notifique. Suscribíos si no lo estáis, otra vez, ¿vale? Por dos. Bendiciones y nos vemos. Espera, dile a tu madre que la quieres, si no lo has hecho aún. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.